El debate que plantea la compañera lo enfrentamos nosotros particularmente cuando nuestro gobernador en Morelos públicamente dijo, vamos, está tan severa la crisis de seguridad en la mayoría del estado que hay la necesidad de imponerlo, porque algunos municipios no tienen la libertad de tomar la decisión por sí mismos, están penetrados o amenazados por el crimen organizado. Entonces, ahí hubo dos posiciones dentro del partido, quienes decían, el gobernador no puede imponer con un decreto. Ya la diputada Hortensia nos decía, pues se fue por decreto, sí. Y otros que decían, sí, la situación es tan grave que hay que hacerlo. Yo quiero decirle, yo compartía la segunda opinión porque pues estaban muriendo personas, el crimen organizado estaba, y era necesario tomar medidas. Y la herramienta que tenemos hasta ahorita es precisamente esa. El mando único es una combinación de las fuerzas municipales, estatales y la federal, que cada una tiene su, cada una manda a los de su propia corporación, tiene sus manos ahí intermedios, pero hay una coordinación de inteligencia y actuación conjunta. Es la medida que tenemos ahorita en el marco constitucional y legal al respecto. ¿Qué es lo que estamos aportando para que eso se cambie? Primero, haciendo eco de la propuesta del partido y de varias compañeras y compañeros presidentes municipales de que no les quiten la posibilidad de tener la policía de proximidad porque es la preventiva. En la propuesta de Enrique Peña Nieto decía, no solamente en algún momento que ya no, que desaparecía, en otro momento que sí existiera pero sin armamento. ¿Cómo vas a defender a la ciudadanía si no tienes cómo persuadir al asaltante que anda armado hasta con armas de fuego, ¿no? Entonces, nuestra posición fue que persista y que tenga las posibilidades todavía de ser policía de prevención, de proximidad y prevención. Eso está aceptado ya en la ruta de trabajo y es muy importante porque es una posición práctica para garantizar la seguridad de las personas, pero también una posición política para garantizar el esquema federal y el respeto al municipio libre. Es una posición de izquierda, está en esta plataforma y hemos sostenido eso y es una de las aportaciones. La otra de las aportaciones que tiene que ver también con el esquema federal de financiamiento es que la federación tenga un fondo para que sea cargo de las capacidades y los estados de excepción o de urgencia. Y eso de forma muy práctica, como lo conocía también en el caso de Morelos, significa que no le está, no, como la venía la propuesta del Ejecutivo, es municipio, te voy a quitar la policía, pero tú la sigues pagando, cuando la realidad impide que los ayuntamientos tengan la posibilidad de pagar una policía eficiente y suficiente para garantizar la seguridad. Entonces, lo que estamos planteando es que sea un fondo federal el que atienda estas situaciones excepcionales que ameriten una inyección de recursos públicos más grandes. Entonces, es otra de las aportaciones que están haciendo. Estamos reforzando y hay coincidencias con otras propuestas, como este centro de capacitación, nosotros le llamamos así, Acción Nacional dice un instituto nacional de capacitación de seguridad pública, pues también como sea, llamémosle como sea, pero es necesario que exista para que tengamos elementos capacitados, certificados, y eso es una aportación también nuestra. Otra aportación es, si le estás exigiendo eso, pues entonces garantízale que haya un cumplimiento a sus derechos laborales, a todos los derechos de seguridad social. Es una propuesta, es un rasgo, si quieren, que no tiene que ver tanto con la seguridad, pero sí un rasgo de izquierda ahí, porque la propuesta del Ejecutivo realmente pues eran como prestadores de servicios los policías, se está dejando a discrecionalidad de los mandos estatales, en este caso o municipales, la garantía de la seguridad social a los policías. Nosotros estamos incluyendo desde la reforma constitucional que se cumplan los derechos de seguridad social. Por mencionar algunas aportaciones, hay otras de detalle que pueden ser importantes, que tienen que ver
sobre qué, quién es quien designa a los consejeros. Bueno, hay una lucha entre si es el Senado o es la Cámara de Diputados, pero a nosotros nos puede resultar hasta secundaria esa parte que también estamos aportando en términos de las facultades constitucionales de cada Cámara, pero si se garantiza que sea incluso hasta conjuntamente en el Congreso para lo del Consejo Ciudadano, y esto, pues, lo importante es garantizar la seguridad, pero también estamos discutiendo estos términos de carácter constitucional. Nosotros propusimos, y es lo que va permeando y es lo que realmente está modificando en gran parte la propuesta del Ejecutivo, es que los órganos, las autoridades colectivas de decisión, de abajo para arriba, tengan opinión, que cuando haya condiciones, decía, de tranquilidad, el ayuntamiento sea consultado, emita una opinión y esa opinión sea considerada para decidir o no si hay un esquema de coordinación con el Estado o la Federación. Y en el caso de que le toque esta responsabilidad en una región más allá de un municipio en el Estado, pues también es necesaria la opinión de los congresos locales correspondientes. Esa es una propuesta y es algo muy importante, es una forma en que hemos rescatado el esquema del respeto al Pacto Federal, y es mediante la propuesta práctica de participación del Cabildo y participación del Congreso Estatal correspondiente. Pues son, digamos, cuatro rasgos por lo menos que hemos propuesto. Hay otros, me parece que esos son los más relevantes. Escucharemos unos comentarios del diputado Omar Ortega y luego otros comentarios. Diputados PRD, más cerca de ti.